Canal 6 TV. Este miércoles se llevó a cabo la Jornada de Salud y Prevención del VIH en la explanada municipal de Valle de Chalco, misma que fue organizada por Alejandro Gómez Pineda, coordinador de la diversidad sexual del municipio de Valle de Chalco y la asociación Voces LGTB de Oriente AC. Estamos comenzando la Jornada de Salud, pruebas de VIH. Tenemos entrega de preservativos, entregas de exámenes para las mujeres que quieran hacer exámenes de cáncer de mama, mastografías y Papá Nicolau. En esta jornada participaron personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Organización Nacional AHF México y trabajadores del municipio. Nos ofrecemos métodos de planificación familiar, todos los métodos de planificación familiar, colocación, seguimiento, se les hace todo un historial médico. Ahorita estamos repartiendo condones y estamos dando una breve explicación sobre el uso correcto del condón masculino y femenino. El objetivo principal del evento fue concientizar a la población sobre la planificación familiar, métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual y, en caso de salir positivo en la prueba de VIH, poderse atender. El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-SIDA arrojó datos en los que informaba sobre el aumento de personas portadoras de VIH en Valle de Chalco. A raíz de esto surge esta jornada. La idea surgió porque las encuestas indican que Valle de Chalco y el Estado de México es uno de los municipios con mayor índice de infectados en el estado, por eso surge la idea. Jóvenes, adultos y personas mayores de ambos sexos acudieron esta jornada a realizarse la prueba de VIH, la cual fue totalmente gratuita. Vallechalquenses comentaron que esta jornada es útil, ya que permite que se informen y tengan cuidado sobre su salud. Parece una oportunidad muy fuerte, muy grande, ya que a pesar de que existen ya los medios informativos que permiten a llegar a la gente de todo este tipo de situaciones, todavía existe cierta situación, cierta moralidad, cierto miedo o temor de nuestra sociedad para hacerse información. Alejandro Gómez informó que se seguirá trabajando en pro de la salud de las personas, por lo que se espera se realicen más jornadas de salud y prevención de VIH a nivel estatal. Pues vamos a estar llevando diferentes jornadas, principalmente la de la prevención de VIH e AIDS. En el Estado de México vamos a estar visitando diferentes colonias, diferentes municipios de nuestro estado para concientizar y sensibilizar a las personas de VIH. Reportó para Canal 6, Nayeli Mendoza.